Wonderful. Coming into seated position. Nice big head roll to the... Now you're going to slowly start by extending the right knee. Now if you want to take the modified version, you can reach for those toes. Hold. Exhale, come all the way forward. Walk your hands to the top of your mat. No puedo hablar muy fuerte, ¿vale? Porque son las 5 de la mañana, acaba de sonar la alarma de que me tengo que empezar a preparar ya para ir a trabajar. Sí, cuando abro muy temprano, todo suena mucho bien. Os voy a contar un poco el porqué de este vídeo. Bueno, para desayunar voy a tener fruta que compro a granel. Vi justamente anoche un vídeo que decía del 3 a 9, semanas sin plásticos. Y dije, lo grabo, lo comparto. Si es parte de mi día a día, también me obligo a mí misma que sea como más tajante, porque yo sé que tengo un margen de uso de plástico bastante bajo, pero lo tengo. Hay que hacerlo porque hay que boicotear al gobierno y a las empresas, porque a ellos les conviene que por sanidad y que por manera de venderlo, porque al final sacan más dinero, vender todo envuelto en plástico. Cuando digo todo es los plátanos, vienen en, los plátanos de Canarias vienen en una bolsa de plástico, la banana no, las naranjas vienen en mallas de plástico, las patatas en bolsas de plástico. Es una barbaridad que todo, absolutamente todo, los cocos, he visto cocos envueltos, tienen una piel durísima, o sea, no necesitan. Y se supone que lo hacen por sanidad, pero no, no es necesario. O sea, sanidad es llegar a casa, lavar tu fruta y verdura y se acabó. Bueno, ya no solo con fruta y verdura, prácticamente todos los alimentos vienen envueltos en plástico. Entonces esto es como mi manera de situarme en contra de las grandes empresas y del gobierno. Y bueno, voy a empezar el desayuno porque me tengo que ir a trabajar. Lo que sí voy a tener que cambiar un hábito, y es que en mi trabajo me dan comida si yo quiero, no siempre la pido, pero bueno, a veces la verdad no me apetece cocinar y no la voy a coger hoy. Igual pido si me pueden dar fruta. Tenía tanta hambre que se me ha olvidado, me he comido una manzana, un plátano y me he traído mi propia botella. Tengo que poner mi nombre, pero no ha sido muy buena idea. Y así no uso ninguna botella, ni pido ningún café, ni nada que venga en plástico. Vale, acabo de llegar del trabajo. Todo lo que he comido hasta ahora, que son las 3 y 26, es la fruta de esta mañana y la fruta de mediodía. Me muero de hambre, no puedo más, de verdad, no puedo más. Para mañana, no sé, me llevaré algo, aunque sean frutos secos o no sé, algo que tenga ya en casa. Y ahora, menos mal que ayer preparé curry y arroz para cenar, que todo es a granel. Era una batata que compré a granel, tomate triturado que lo trituré yo. ¿Qué más llevaba? Ya ni me acuerdo. Una coliflor, lleva las lentejas rojas, estas que también a granel. El arroz, que gracias a Leo también lo compramos, menos mal. De verdad, me muero de hambre, no puedo más. Voy a bajar. Me quería hacer una ensalada, pero he pensado que la lechuga que tengo viene en plástico, entonces no entra en el reto. Tengo que ir a algún sitio donde vendan lechuga, porque como todos los días ensalada. Pero bueno, no pasa nada, ahora mismo voy a comer y ya veré. Vale, pues esta es la comida que os decía. Arroz blanco, curry, y de beber voy a tener agua. Y nada, tiene un montón de verduras que compré a granel. Y agua, especias y listo. Así que nada, voy a comer que me muero de hambre, por favor. Aunque el plato parecía bastante grande, no lo he llenado del todo, pero sigo teniendo hambre porque han sido muchas horas trabajando muchísimo y estoy reventada. Y normalmente pues me haría a lo mejor un smoothie que me lo hago con frutas congeladas, pero vienen en plástico. O a lo mejor tomaría unos frutos secos que tengo aquí que vienen en plástico, entonces tampoco los quiero tomar, los guardaré para la semana que viene. Los que tengo sin plástico los voy a reservar para mañana, porque si no mañana me va a dar un chungo. Y estaba pensando y digo, vale, lo único que tengo así un poco dulce es hacerme una especie de porridge. Entonces voy a coger la avena, la canela y ya está, ya un poco de leche que tengo abajo, que la hice yo, otro día la haré. Y voy a tomar eso así un poco más dulce y después saldré a dar una vuelta en busca de lechuga. Si hay que andar media hora para ir a comprar una lechuga, ve, aprovecha esa media hora, escucha un podcast, piensa, escucha música, dedícate un tiempo a ti, encima estás andando, es invertir en salud. Y
Bueno, que a ver, voy a ir a por una lechuga, pero probablemente compré dos o tres porque me parece una tontería que a los dos días tenga que ir a por otra. Ay. Así que nada, voy a seguir y ya os enseño, ¿vale? Ay. Voy a acabar este vídeo en el mismo lugar en el que lo empecé, en la cama. Voy a cenar solo sandía porque he comido muy tarde y bastante cantidad. El porridge me ha dejado llenísimo. Y tengo esa sensación de que no tienes hambre, pero algo puedes comer. Entonces no me apetece ponerme a hacer una ensalada porque estoy cansadísima. Me voy a tomar esto que está fresquito y además tengo un calor hoy horrible. Y lo que hago es no me pongo límites. Como hasta que ya dejo de tener hambre. Como que me parece una especie de... como comer por intuición, por decirlo así. Cuando tengo hambre, pues como, y cuando no tengo hambre, dejo de comer. Habéis visto que no es tan difícil. Mañana, que trabajo por la mañana y por la tarde, será un día también complicado, porque tengo que apañármelas. No voy a tener tiempo para cocinar, para enseñar recetas. Pero bueno, el miércoles tengo todo el día para grabar, para cocinar, para inspirar y para dejar un montón de formas de mejorar el mundo, sobre todo de contribuir al planeta. Y os animo a que esta semana os unáis y dejéis de comprar productos envueltos en plástico, por ayudarnos a que esto sea posible y a que las empresas se den cuenta de que no es viable un mundo así. Así que nada, un beso y nos vemos mañana.